El picaflor de rica, también conocido como la estrellita chilena, es el ave más pequeña del país y la tercera en el mundo. Mide entre 7 y 8 centímetros y no pesa más de 4 gramos. Su cabeza y dorso son de color verde oliva metálico. Su abdomen es blanco acanelado y tiene el pico negro y corto. Al macho lo diferenciamos por su garganta con tonos tornasoles. De costado lo vemos de color rojo púrpura y por el frente negro. Muchas veces confundimos al picaflor de erica con el de cora ya que son muy parecidos. Es importante mencionar que este pequeño pajarito solo existe en nuestra región. Habita principalmente los valles, donde aprovecha de anidar y disfrutar del néctar de las pequeñas flores, de chañares, chilcas, algarrobos, Malvas y Hortalizas. Es un ave muy sensible a los cambios de su entorno. Por esta razón, en las últimas décadas ha reducido drásticamente su población. Lamentablemente, hoy se encuentra en peligro de extinción y quizás muy pronto desaparezca definitivamente. Actualmente se pueden divisar en pequeños sectores de las quebradas de Azapa, Vítor y Camarones. Aunque en Azapa ya es prácticamente imposible encontrar alguno, este dramático escenario ha sido causado por múltiples factores, siendo el principal de ellos. La expansión de la producción agrícola en el interior de los valles, la quema de sitios, tala de vegetación nativa, el uso de agroquímicos, que es veneno letal para este pajarito, la instalación de invernaderos, la destrucción de sus nidos por el riego de olivos, entre otras prácticas, han provocado un daño irreparable a su ecosistema ya que son cada vez más escasos los sitios que disponen para anidar y acceder a sus fuentes de alimentación debido a que el picaflor de Cora es el principal competidor de la especie ariqueña en la búsqueda de alimentos y sitios de nidificación se cree que este ha sido otra de las amenazas que ha influido en su desaparición sin embargo esta ave junto al picaflor del norte también han sufrido un descenso paulatino de su población. La extinción del picaflor de Arica ha preocupado a las autoridades, aunque lamentablemente han reaccionado tardíamente. Recién, en 2006, fue declarado como monumento natural y en los últimos años se ha buscado disponer de 13 sitios para refugio en los valles de Azapa, Chaca, y es importante que todos seamos partícipes de su preservación. Podemos incentivar la plantación de vegetación nativa y fomentar buenas prácticas agrícolas. Si todos nos hacemos responsables, es posible que aún podamos detener el ocaso del picaflor de Arica.